Entre siete. Exactamente, como pueden ver, somos puras mujeres. Y hoy nos vienen a hablar acerca de un tema muy muy interesante, pero que ellas sean, bueno, que ellas mismas sean las que lo presenten. Y de mi lado derecho tengo a Mercedes López Marín, su profesora. Y continuamos contigo. ¿Cuál es tu nombre? Con el micro, por favor. Tamara. Después tenemos a Valeria. ¿Quién sigue? Stephanie. Paola. Andrea. Guillermina. Pues muy bien, chicas, les dejo los micrófonos y para que comencemos con el tema del día de hoy, ¿vale? Hola. Muchas gracias por habernos invitado. Soy la profesora Mercedes y el tema que vamos a platicar o a comentar es sobre la defensa nacional. Sí. Bien, pasamos. ¿Qué te gustaría comentar sobre la defensa nacional? Bueno, el día de hoy la defensa nacional cumple 50 años de haber sido fundada, aunque oficialmente fue el 1 de noviembre. Ya. Yeah. Sí. ¿Te gustaría comentar algo? Sí. El 25 de octubre, que es hoy, en 1937 fue cuando fue fundada. Posteriormente, el 25 de diciembre de 1937, se promulgó la primera ley de la orgánica. En Sedena, ahorita su secretario, bueno, encargado de Sedena, es Salvador Cienfuegos Cepeda, pero incluso también uno de sus secretarios fue Lázaro Cárdenas del Río, que estuvo en esta presencia durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Andrea, ¿cuál es el objetivo de la Sedena? Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en caso de guerra. Corona, ¿me puedes decir algunas funciones de Sedena? Su primera función fue organizar, administrar y preparar al ejército y fuerza armada. La segunda es manejar el activo del ejército y la fuerza armada en caso de guerra. Formular y ejecutar en su caso y ya, a la defensa civil. Otra de sus funciones es adquirir y fabricar armamento, vestimenta y municiones y otros tipos de materiales destinados al ejército y a la fuerza aérea. También como adquiría estos armamentos, también los imponía, pero eran distintos, como los explosivos, los químicos masivos, armas de fuego. Bien, también la Defensa Nacional tiene algunas dependencias. ¿Cuáles serían, Paola? La subsecretaría, son seis, la Subsecretaría de la Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, la Oficialía Mayor de la Defensa Nacional, la Comandancia de la Fuerza Aérea, la órganos de fuero de guerra y inspección y consolidación de general de ejército y fuerza aérea. Bien, ¿qué importancia sería para nosotros como ciudadanos la Sedena? ¿Quién quiere aportar algo? La importancia. Pues nos ayuda en caso de guerra o en algún desastre natural. Uh-huh. Yo creo que sí hemos visto, ¿verdad?, o escuchado en televisión el trabajo tan laborioso que llevan a cabo la Fuerza Aérea en los casos de inundaciones o sismos que se presentan en nuestro país. Sí, estamos agradecidos con esa ardua labor que están haciendo, ¿sí? ¿Qué más queríamos aportar? Pues otra de sus funciones es planear, dirigir y manejar las movilizaciones del país en caso de guerra. Las leyes y las órdenes del país. Uh-huh, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo?
El señor Lázaro Cárdenas, tras dejar su presidencia, ocupó algunos cargos, que fue también como secretario de la defensa durante la gobernatura de Manuel Ávila Camacho. Bien, muy bien. También podemos mencionar que antes de 1937, Sedena pues prácticamente tenía otro nombre. ¿Alguien lo sabe? Secretaría de Guerra y Marina. Estaba dividida en dos, en Secretaría de Guerra y en la Secretaría de Marina. Bajo el decreto del 1 de noviembre. Del 1 de noviembre. 1937. Muy bien, sí. Quedó plasmado ya como Sedena, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar? ¿O alguien que quiera aportar algo? Que la Sedena nos ayuda, pues, en muchos casos. Por ejemplo, pues, si hay un terremoto, nos pueden ayudar en muchas cosas y colaborar con nosotros, la nación. Para la nación, para estar con el pueblo en cualquier desastre natural que se presente. Sí. Y sí, pues, es una bonita labor que están haciendo. Bien. ¿Sí, Arellano? Ayuda en demasiadas formas, como la vestimenta para la Marina, ya que tiene esos cargos que tienen demasiadas ventajas, ¿no? Sí. ¿Alguien más? También Sedena se encarga de auxiliar al ejército y a la Fuerza Aérea en cuestiones de, en sus planes o órdenes que lleguen a dar cuando ocurra algún desastre natural o alguna guerra. Y también cuando se presenta una guerra, pues debemos de preparar, ¿verdad? Y pues ahí está, ahora sí, dando las órdenes, planeando, organizando para que pues a iniciar ese conflicto que se presente, ya sea bélico, ¿no? Ojalá que no se presente nunca. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, Tamara, ¿qué nos puede proporcionar? ¿Sí? ¿Quién más? Pues nuestro presidente constitucional Lázaro Cárdenas del Río, que durante su sexenio fue del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Tras dejar la presidencia, ocupó cargos públicos como ser secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Muy bien. Bueno, pues tenemos una secretaría bastante importante que está prácticamente protegiendo a nuestro país, la integridad pues de todos los ciudadanos de nuestro país. ¿Sí? Muy bien. Ok, pues muy interesante el tema acerca de la Sedena, pero ¿ustedes saben cuántas secretarías existen en la Ciudad de México, chicas? ¿O pueden nombrar alguna parte de la Sedena? Algunas que se sepan, porque bueno, es muy importante conocer cada una de las secretarías que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y también conocer cuál es la función de cada una de ellas. A lo mejor por encimita, no quiero que sepan así toda, ¿verdad? Pero por encimita. Bien, bueno, pues tenemos la Secretaría de Educación Pública, tenemos la Semarnat. ¿Qué otras, chicas? ¿Qué otras, chicas? A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra que se le ve? La Secretaría de Turismo. La Secretaría de Educación Pública. Ya la mencionamos, ajá. ¿Qué otra tendremos? A ver. ¿Ya? Son algunas de las que tenemos, ¿verdad? Algunas de las que, sí. Muy bien, chicas. Sí. Platíquenos, ¿qué fue lo más importante que ustedes notaron acerca de la Sedena, chicas? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención acerca, bueno, investigando el tema de la Sedena? Pues todas las funciones que tienen que hacer, o sea, hacen un trabajo muy dedicado para la defensa de nuestro país, o la de la nación en sí. Ok, ¿por este lado? Bueno, pues nos llamó la atención porque hoy cumple en 50 años de que se fundó Sedena y pues quisimos investigar un poco más y saber más sobre este tema. Ok, ¿quién más quiere dar su opinión? Bueno, para mí se me hizo muy importante, ya que pues así nos ayuda a colaborar mucho con la nación y nos protege. ¿Ustedes ya conocían la Sedena, chicas? ¿Ya sabían todas las funciones de, bueno, que se encarga? No específicamente, más o menos antes de investigar, ¿qué era lo que ustedes conocían de la Sedena? ¿Quién quiere empezar a decirme? Pues yo principalmente nada más sabía acerca de que nos, bueno, ellos en casos de guerra o algún desastre natural, ellos nos evacuaban y nos ayudaban, pero no sabía como tal que ellos fabricaban sus armas y su vestimenta y todo eso. Okay, ¿alguien más?
¿Alguien más quiere saber? Bueno, ¿quiere dar su opinión acerca de qué es lo que conocía brevemente acerca de la SEDENA? Pues no sabíamos así en sí qué era lo que hacía SEDENA. Nada más sabíamos, bueno, yo sabía que era la Secretaría de Guerra y Marina, pero llegando más a fondo vimos cuáles eran sus dependencias, sus funciones, cuál era su objetivo de esta y por qué es que se le cambió el nombre. Con todo lo que investigaron, chicas, ¿alguna de ustedes les gustaría trabajar dentro de la SEDENA? ¿No? ¿No se ven trabajando dentro de la SEDENA? ¿No les gustaría? Ahí hablamos de varias dependencias dentro de SEDENA, Fuerza Aérea. También parece que ahí adentro está la Secretaría de Marina. ¿A nadie les gustaría trabajar acerca de? Pues sí, porque así participaríamos en algo muy importante para la defensa del país. Y representarían a su país, ¿no? Defenderlo en sí. Muy bien. Bueno, ya que hablamos de qué es lo que les gustaría estudiar, a ver, platíquenme un poquito acerca de qué les gustaría estudiar en un futuro, chicas. ¿De qué grado son? ¿De segundo o de tercero? Tercero. Ya? O sea, ya están a punto prácticamente, tercero y segundo, ¿verdad? Ok, muy bien. Las de tercero ya les falta muy poco para pasar a otra etapa de sus vidas. Y cuéntenme qué han pensado hacer, qué han pensado, de qué se, perdón, qué les gustaría dedicarse, perdón. Pues primero que nada, ahorita lo que más nos preocupa, bueno, hablo por mis compañeras de tercero, es nuestro examen para poder pasar a un nivel medio superior, podernos quedar en una buena escuela y poder llegar hacia la universidad y así poder elegir ya una carrera. Pero es bueno que ahorita empecemos a ver qué es lo que queremos estudiar y qué es lo que queremos para nuestras vidas. La mayoría, bueno, no todos, pero la mayoría de los chicos desde la SECU ya tienen como en su mente qué es lo que quieren ser y a eso se dedican, ¿no? ¿Ustedes todavía no saben qué quieren ser, chicas? Sí. ¿Qué quieren ser? Platícanos. A mí me gustaría trabajar en turismo y aparte de, no sé, cocinar. Me llama mucho la atención. Entonces, pues me gustaría meterme más que nada a cocinar, ya. Gastronomía. Gastronomía. Okay. Te iba a decir, puede estar en la Secretaría de Turismo, ¿no? Okay. A mí me gustaría estudiar medicina, porque para mí eso se me hace muy importante para la nación, ya que pues, así se pueden salvar más vidas, pues más que nada, pues estar así salvando gente y explicándoles cómo se deben de cuidar. ¿Medicina en qué? ¿En general o te gustaría agarrar una especialidad? Una especialidad que sería pediatra. Pediatría, tratar con bebés, ¿te gusta? Ajá. Ok, muy bien. ¿Por este lado? A mí me llamaría la atención estudiar ortopedista porque siento que es un tema muy importante, lo cual tiene varias fases. Por ejemplo, la columna, que es algo muy indispensable para nuestro cuerpo, que abarca varios espacios como caminar, varias funciones tiene eso, ¿no? Exacto, y mucha gente no se queja acerca de cuando le duele un hueso, ¿no? Piensan que es normal, pero no puede ser algo muy, muy grave si no se trata a tiempo, ¿verdad? Muy bien, ¿de este lado? Pues medicina, pero me gustaría entrar a la militar y ser médico militar. Es una función importante también porque yo sé que todos los médicos es importante, pero en esta se maneja más hacia nuestro país porque se trata de recuperar y salvar vidas de alguien que está dando su vida por nuestro país. Ahí está, ya ves si tiene algo que ver con la SEDENA. A mí me gustaría estudiar pediatría porque me gustan mucho los niños y porque me gusta apoyar a las personas. Ok. A mí me gustaría estudiar arquitectura. Me llama mucho la atención en cómo crear una casa y pues no ganaría la vida, por ejemplo, de dinero. A mí me gustaría ayudar a los demás, a los que no tienen casa.
construir casas y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, chicas. Pues muy padre, muy interesante el tema que nos trajeron y sobre todo muy, muy importante que ustedes ya tengan en su mente qué es lo que quieren llegar a hacer en un futuro, ¿no? Las felicito mucho, échenle muchas ganas. Y bueno, ya estamos a punto de cerrar este programa, pero no nos podemos ir, obviamente, sin antes mandar el saludo que ustedes tanto quieren, ¿verdad? Empezamos contigo, ¿te parece? A mí me gustaría mandarle saludos a mi salón de tercero D. A nuestro director, Leonel Enes Galván, y a, pues a toda la comunidad en sí. Pues yo mandarle un saludo a mi grupo, que es Tercero C, por apoyarnos y brindarnos información sobre este tema. A mí me gustaría mandarle saludos a mi grupo, Tercero B, ya que pues aportamos todo para hacer un trabajo en equipo. A mí me gustaría mandarle un saludo a mi grupo Tercero A, porque con ellos son los que más he convivido. A mí me gustaría mandarle un saludo a mi grupo de Segundo C, que me ha apoyado mucho para venir aquí y me ha brindado mucha información. Gracias. Maestra, ¿algún saludo? Sí, a toda la comunidad de la 107 y pues a todos que le echen muchas ganas. Y chicas, 1, 2, 3. ¡Felicidades, Sedena, por sus 50 años! A ver, vamos de cuenta que no pasó nada, ok. Una vez más. 1, 2, 3. ¡Felicidades, Sedena, por tus 50 años! ¿Ven qué diferentes? Okay. Muy bien. Y oigan, son bien groseras. Nadie le mandó saludo a los papitos que se encuentran acá atrás de cámaras. Es que ¿quién está presente, sus papás o bueno, sus mamás? Todos. Porque veo más mujeres que hombres, ¿verdad? Le mando un saludo a mi papá y a mi familia que me dieron el permiso de venir aquí. Muchas gracias. Okay. Yo le envío un saludo a mi papá y a mi familia y gracias por apoyarme. ¿Quién más? Yo le envío un saludo a mi mamá, ya que hizo lo posible por traerme. Pues a mi familia, porque me apoyó sobre este tema y me dio la satisfacción de volver a venir aquí. Sí, tú ya eres de la casa. Sí. Ya has venido muchas veces. Eso a mi familia, sí, a toda, porque gracias a ella soy lo que soy ahora. Yo le mando un saludo a mi mamá, que por ella estoy aquí. Me ha brindado mucho apoyo y a mi familia. Muy bien, chicas, pues les agradecemos. Yo también quiero agradecer a sus autoridades de su plantel por las facilidades que les dieron para venir aquí, sobre todo a los papás que los acompañan. Y no me puedo ir sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, obviamente por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas, tanto en DGES Radio como en DGES TV. Yo soy Adri y hoy estuve con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 107. Nos vemos la próxima.